Efectivamente, ¿verdad? Se realizaban visitas de verificación sanitaria a funcionarios locales de aquí de la localidad de Piraleas, Coahuila, con el objetivo de revisar lo que es la documentación técnica, en este caso la profesional, ¿verdad? Y efectivamente se detectaron algunos consultorios que no cuentan con lo que es los títulos y cédulas profesionales de las especialidades con las que se publicitan, ¿verdad? Y los procedimientos que realizan. Entonces aquí en Coahuila, ¿verdad? Para poder llevar a cabo el ejercicio de alguna profesión, como también de una de las especialidades, en este caso de la odontología, como es la ortodoncia, la endodoncia, la implantología, se requiere contar con título y cédula profesional de esa especialidad. Entonces aquí lo que se está llevando a cabo, ¿verdad? Son las suspensiones de los procedimientos que realizan ese tipo de establecimientos, en este caso de consultorios dentales que no cuentan con lo que es la documentación profesional. Ahorita aproximadamente 3. Más que todo aquí la situación es que ellos no cuentan con el título o cédula de la especialidad, ¿verdad? O sea, esa es la situación.